Señor, abre mis labios. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a María su madre. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alabemos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a María su madre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina su madre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a su madre. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a su madre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Cristo nuestro Rey, que ha coronado como reina a su madre. Viene del trono de David, profeta, y radiante de gloriosa brillas, y en carne de querubes te levantas, Virgen María. Recibe en tu seno inmaculado al Hijo de quien eres sierva e hija, Dios que tu vientre divinarse humana, Virgen María. Tú misma adoras en tu casto seno a quien el cielo adora de rodillas, y a quien pedimos la celeste gloria, Virgen María. Danos, Señor, el Padre de las luces, que vives en eternas alegrías, habitar con la Reina de los cielos, Virgen María. Es el diablo.
A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Las razones y gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero, lo aborrece el Señor. Pero yo por tu gran bondad, estaré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, allánanme el maldito. En su obra no hay sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras alaban con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se lleven de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria es de todo. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y tierra, tú eres el rey soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria, tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza, tú engrandeces y confortas. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
aclarar la gloria del nombre del Señor. Postrados ante el Señor en el atrio sagrado. Y la voz del Señor sobre las aguas, que Dios de la gloria se oye. Señor, sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace limpiar al Líbano como un novillo, al Señor como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor descorteza las selvas, en su templo retoma mi gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre. De la segunda carta a los Tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre ustedes algunos que viven desconcertados sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor. Maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Excelsa Reina del mundo, siempre Virgen María, tú engendraste a Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concédenos libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti no te llamarán profeta del Altísimo, porque adelante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Entrañable misericordia de nuestro Dios, porque se dará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que nos has dado como madre y como reina la madre de tu Hijo, concédenos que, protegidos por su intercesión, alcancemos la gloria que tienes preparada a tus hijos en el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, nuestra necesidad en la necesidad y de no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta misa capitular, donde diariamente, a las 9 de la mañana, se pide por los bienhechores, vivos y difuntos de este santuario. Celebramos hoy la memoria de María Reina, Santísima Virgen María Reina. Y al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que constituiste madre y reina nuestra la madre de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, apoyados en su intercesión, alcancemos la gloria de tus hijos en el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Silvano, Timoteo y yo, Pablo, deseamos la gracia y la paz que proceden de Dios Padre y de Jesucristo el Señor a la comunidad cristiana de Tesalónica, reunida en el nombre de Dios, nuestro Padre, y en el de Jesucristo el Señor. Hermanos, debemos dar gracias a Dios en todo momento, como es justo, por lo mucho que van prosperando ustedes en la fe y porque el amor que cada uno tiene a los otros es cada vez mayor. Por eso, nos mostramos orgullosos de ustedes ante la comunidad cristiana de Dios y de la constancia y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. Esta es una prueba de que en el justo juicio de Dios serán considerados dignos de su reino por el cual ahora padecen. Oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que han formado como los que ya han emprendido por la fe. Así glorifican a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúe en ustedes la gracia de Dios y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. La primera carta, las cartas de San Pablo a los tesalonicenses fueron, cronológicamente hablando, los primeros escritos del Nuevo Testamento, si el año 50, inclusive anteriores que los evangelios. Y en este texto de la segunda carta, San Pablo muestra de una manera admirable su corazón de pastor. Y aquí se ve un afecto muy grande que él tenía a la comunidad de cristianos de Tesalónica. Y los alaba sobre todo por su fe, que se manifiesta en la constancia que han tenido a pesar de las persecuciones, porque los primeros siglos de la Iglesia, ella tuvo varias persecuciones. Entonces, estos cristianos se habían manifestado realmente comprometidos, fuertes, sólidos en su adhesión a Cristo Jesús. Pero también se manifiesta aquí el amor que había en esa comunidad, y por eso San Pablo los alaba, por el amor que cada uno tiene a los otros, que cada vez es mayor. Y es que es indispensable para todo cristiano formar parte de una comunidad, y en esa comunidad se debe vivir la fraternidad, el servicio,
el amor. Y por último, San Pablo indica que él ora por ellos para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. No ora para que tengan muchos bienes, no ora para que se acaben los problemas, no ora para que ya los enfermos dejen de tener enfermedades, sino ora por algo que es esencial, fundamental, que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado. Y eso hay que pedirlo constantemente también nosotros, para nosotros mismos y para los que nos rodean y para nuestra comunidad y para todos los cristianos. Seremos dignos de esa vocación a la que el Señor nos ha llamado, la vocación a ser cristianos, que hemos recibido a través del sacramento del bautismo, si buscamos constantemente trabajar por el reino de Dios. Vamos ofreciendo esos trabajos cotidianos a Dios nuestro Señor, porque el trabajo de cada día nos va santificando si lo hacemos con alegría, con entrega y por amor a Dios y a nuestro prójimo. En el Evangelio vemos que Jesús condena a las autoridades religiosas de su tiempo por la hipocresía, esto es, la falta de coherencia entre lo que dicen y lo que viven. La primera acusación es por presentar una doctrina tan exigente que nadie puede salvarse y solo llenan a la gente de culpa. La segunda denuncia que hace Jesús es de las más graves, muestra la hipocresía de los fariseos, que por una parte hacían largas oraciones y por otra devoraban los bienes de las viudas y de otras personas desprotegidas. La tercera invectiva se refiere al interés de convertir gente pagana a la fe judía. Pero estando los fariseos tan lejos de la verdadera conversión del corazón, solo perjudicaban al convertido. Y la cuarta acusación, que es la más larga, allí Jesús enseña que cualquier juramento debe de ser cumplido si es hecho en nombre de Dios, aunque su nombre no sea pronunciado. Y si uno respeta el nombre de Dios, lo mejor es no hacer juramentos en lugar de hacerlos y luego buscar medios para evadirlos. Estas denuncias no son solo contra los fariseos, sino también para los cristianos de todos los tiempos, pues siempre estamos en peligro de caer en la hipocresía. Podemos hablar de amor y luego ser duros de corazón con nuestros hermanos, hablar de servicio a los demás y luego buscar nuestro prestigio y que nos sirvan. Por otra parte, hoy celebramos la memoria de Nuestra Señora María Reina. ¿Por qué la Santísima Virgen es reina? Primero, por ser madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Y Él, por ser Dios y hombre, es Señor de todo el universo, a quien están sometidas todas las criaturas. Y por eso podemos llamar con toda propiedad a su Madre, la Santísima Virgen, como Reina. Segundo, porque el reinado de Cristo consiste en el servicio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por la salvación de todos.
Pues bien, la Santísima Virgen fue ejemplo de caridad y servicio, como lo podemos ver en el pasaje cuando ella va a servir a su prima Santa Isabel, que estaba esperando un hijo, y también en ese servicio que prestó a la primitiva comunidad cristiana a través de su cercanía, de su oración y de su ejemplo de vida. Entonces, María es reina porque ella continúa su servicio a la Iglesia a través de esa intercesión que realiza en favor de todos. Luego, la Santísima Virgen es reina porque ella participó plenamente de esa gracia de Dios, es llena de gracia desde el primer instante de su ser natural, y a lo largo de su vida expresó siempre una adhesión plena a la palabra del Señor. Entonces, fue una vida de santidad, de entrega a Dios. Y por esta razón, porque ya está reinando con Cristo, podemos llamarla también reina. Y por último, porque participa de esa gloria de Dios al estar en cuerpo y alma en el cielo. Precisamente, la fiesta de María Reina es una semana después de la Asunción de la Virgen, cuando celebramos que ella está gozando esa presencia de Dios en cuerpo y alma en el cielo. Por lo tanto, si proclamamos a la Santísima Virgen María como reina, tenemos que vivir una adhesión firme y plena a Jesucristo, no nada más acordarnos de Él cuando estamos en problemas o en necesidades o en situaciones difíciles, sino de una manera constante, fiel. Luego, si queremos que María sea realmente nuestra reina, necesitamos vivir ese servicio que Jesús nos enseñó. Necesitamos rechazar el pecado con todas nuestras fuerzas para así poder avanzar en ese camino de la santidad y algún día gozar de esa gloria de Dios. La Santísima Virgen María, en su advocación de Guadalupe, también ha sido proclamada de muchas maneras patrona y reina. Primero, en 1737 fue proclamada patrona de la Ciudad de México cuando hubo una epidemia muy fuerte de una enfermedad llamada Matlazahuatl por los indígenas, que significa red de pústulas. Fue la epidemia tal vez más dura que pasaron en la época virreinal, y en ese momento de angustia el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el Cabildo Catedralicio hicieron el juramento ante el arzobispo virrey Juan Antonio de Bizarrón y Eguiarreta que María de Guadalupe es la reina de la ciudad, y se comprometían a celebrar el 12 de diciembre en toda la Ciudad de México como una fiesta solemne con la asistencia del virrey y de los tribunales. Después, en 1746, se recabaron ya todas las cartas poder de los ayuntamientos de las ciudades de la Nueva España y de Guatemala, así como las cartas de todos los cabildos, representantes del clero y de los obispos, y entonces
se declaró a la Santísima Virgen, se hizo la jura del patronato de la Santísima Virgen como patrona de la Nueva España. La jura del patronato como la reina de la Ciudad de México fue en el actual Palacio Nacional, que era el Palacio Virreinal, y esta segunda fue el Palacio Arzobispal, cuando estaba muy enfermo el arzobispo. Y luego ese patronato fue extendido a toda la Nueva España, fue aprobado por el sumo pontífice Benedicto XIV en el año 1754, y fue cuando el Papa aprobó la misa y oficio propio de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y esto generó pues, grandísimas fiestas en todo el virreinato de la Nueva España. Después, en 1895, se coronó a la Santísima Virgen de Guadalupe. Fue también un evento nacional. La coronaron los arzobispos de México y de Michoacán. Se hicieron arreglos y una remodelación grande en la Basílica Antigua, donde era en ese momento la casa de la Santísima Virgen. Entonces, esta coronación ya la había intentado Lorenzo Boturini hacia 1740, inclusive logró la autorización del Cabildo del San Pedro en el Vaticano para realizar esta coronación, pero como no obtuvo el permiso del Consejo de Indias, cuando llegó el virrey Conde de Fuenclara en 1742, agarraron a Boturini y lo regresaron a España. Nunca pudo volver a México. Y entonces, hasta 1895, se realizó la coronación de la Santísima Virgen María de Guadalupe el día 12 de octubre. Posteriormente, el Papa Pío X en 1910 declaró a la Virgen de Guadalupe patrona de México y América Latina, toda América Latina. En 1935 Pío XI la declaró patrona de las Filipinas por petición de los mismos obispos de las Islas Filipinas. Y por último, en 1999, Juan Pablo II declaró a la Virgen María de Guadalupe patrona de América. Todo esto es expresión de cómo ella es reina de todos nosotros, que interceda por nuestra patria, por nuestro continente, por nuestras familias. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para toda la familia humana. Respondamos a cada petición diciendo: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los religiosos, para que sean siempre fieles a su vocación. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los ricos, para que descubran el valor de las riquezas auténticas. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos que pasan hambre, para que encuentren quien los auxilie en sus necesidades. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nosotros y nuestros vecinos, para que existan lazos de simpatía y amistad. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que Dios nos conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionamos hoy. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que, ayudados por María, la Reina gloriosa que Dios ha ensalzado sobre todos los ángeles y santos,
alcancemos la gloria que nos corresponde como hijos, oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, ya que viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de la Santísima Virgen María. Concédenos que nos socorra la bondad de tu Hijo Jesucristo, que quiso ofrecerse a ti por nosotros en la cruz. Como víctima inmaculada, Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y del gozo, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva,
se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con nuestra Reina María,
la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Después de recibir el sacramento celestial, te suplicamos, Señor, que cuantos hemos celebrado con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, merezcamos participar en el banquete eterno por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos a un curso breve sobre la Santísima Virgen de Guadalupe, el acontecimiento guadalupano. Oiga, padre, es cierto que se llama más bien Quetzalalupeo de Quetzalalupeo. No, ella siempre dijo Guadalupe. Y ahí en el curso vamos a ver todo eso. ¿Por qué está parada en una luna negra? ¿Por qué no está pisando una serpiente? Todo eso lo vamos a ver en el curso. Anímense. Va a ser en las tardes, de 5 a 7 de la tarde, y va a ser en Capuchinas, que está a un ladito de la antigua basílica, y vamos a comenzar el primer miércoles de septiembre, es decir, el día 7 de septiembre, miércoles, de 5 a 7, en Capuchinas. Inviten a sus familiares, a sus amigos. Para más detalles, están en los aviseros, tanto de la Basílica como del mismo Capuchinas. Ahí pueden enterarse exactamente de cada cosa. Inviten a sus familiares y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, al otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. A cada invocación responden amén. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.